Hola amics, què tal, com esteu? Preparats per a cuinar un bon arrosset, com sempre, de la mà d'Arròs Dacsa. Els amics d'Arròs Dacsa, mireu, jo per sempre per a l'arrosset de peix, el meu favorit és el bomba categoria este, a més és l'arròs de València. A veure, tu tria el que vulguis, però jo saps que sempre t'aconsella Arròs Dacsa, perquè és el nostre, a més, molt pronte, a partir del 15 de gener, arrenca ja la segona edició de la Lliga de Paelles Dacsa, així que si vols demostrar que eres un bon paellero o paellera, en el teu equip participa, inscriu-te en la pàgina web d'arrosdacsa.com. Avui, per a cuinar l'arròs, he convidat a una amiga que és excepcional, és una enorme cuinera, és, a més, intrèpida, molt divertida, i va cuinar-nos una arrosset, ja veureu, de categoria. Raquel Cernicharo, sí, en efecte, la de Carac. És una xicota estupenda que ja per l'hora que és deu estar ja arribant. Així que, si em permeteu, vaig a per ella. Però com està mi Raquel, guapa? Bueno, bienvenida, muy bien. Muchas ganas tengo de aprender contigo, ¿sí? En la cocina. Vamos a ello. Venga, a ver qué tal. Adelante. Qué bien que estamos aquí con Raquel Conca Cernicharo de Carac. Hemos visto sus aventuras. La K es muy fuerte en tu vida. Todo tiene que ser aquí como con K. Con muchas K. Carta de vino con K. Bueno, me encanta. Tiene una personalidad arrolladora y va a hacernos un arroz de... Pato. ¡Pato! Me encanta. Oye, veo mucha seta de todas maneras. Pato y setas de aquí. Genial. De temporadita. Estupendo. Es un arroz contundente, bueno, rico. Arroz de siesta. De siesta. Arroz de siesta. Fenomenal. Muy bien. Pues si te parece, repasamos los ingredientes. Vamos a ello. A ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos un pato ya confitado. Ya le hemos confitado el patito. Tiene ahí... Lo hemos confitado con anís estrellado, clavo, una ramita de canela, cardamomo, pimienta de Sichuan y manteca. Muy bien, ahí macerando ese patito, que esté luego bien tiernecito, con ese punto del anís. Luego, ¿qué tenemos? La manteca, que ya estamos dando lo que sobra de la manteca, que tiene todo el aroma del anís, del cardamomo, de todo, lo tenemos aquí. Y es lo que le va a dar el brillito. Luego tenemos un poquito de trufa porcini, que es la trufa. Este año yo por lo general me cojo de las trufas de aquí de Teruel, me cojo siempre la temporada de verano y me hago yo con la trufa de Teruel, me hago yo con un poco de champiñón, te puedes hacer tú tu fumi porcini, que es seta con la trufa, que le da un sabor impresionante. Fantástico, tendrá un aroma, es una concentración estupenda de seta. Esto es nada, mezcla de pimientas, porque yo mi mezcla de pimientas va conmigo a todos lados. Una de Sichuan, una de aquí, otra de allá, tienes tu propia mezcla. Todo, todo. Qué bien, muy bien. Nada, sal, aquí estoy. Salvia, pimentón picante, pimentón ahumado. Dolce. Ahumado. Un poquito ahumado. Un poco ahumado. Como nos confundamos, nos fastidiamos la comida. Y luego tenemos la trompeta negra, la gula negra que le llaman, la seta, rebozuelo. El rebozuelo. Ahí lo hemos tenido, ay, el rebozuelo. Se me va el rebozuelo. Quería traerme unos boletos de Dulis de ahora de temporada, pero todavía no los hemos cazado. Bueno, pues yo creo que es una buena mezclita de seta de monte, muy agradable, ¿verdad? Sí, el rebozuelo que le he pasado así un poquito con el pincelillo para quitarle un poquito y unos espárragos. A mí me gusta irme a coger los espárragos estos tigros finos que salen. Ah, qué bueno, que salen por los bancales. Por los bancales. Eso, es una tortillita, es una maravilla. Bueno, Raquel, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a hacer la... por supuesto. Perdón, ¿y el caldo? El caldo, un fondo oscuro. ¿Cómo lo preparamos? Un fondo oscuro. Bien de huesos de carne, vino tinto para desglasar, bien de verduras que las metemos encima a los huesos para que se torren, lo metemos toda la olla y sacamos un caldo así oscuro. Maravilloso. Bueno, estos ingredientes tenemos que ir a hacer la compra. Vamos allá. Esta Raquel que nos ha demanat pato. Ah, mira, así lo tenemos.
magret fresco. Bona pinta té, eh? Sí, senyor. Arrosset, aquest arrosset apunta maneres, eh? L'arròs en pato de Raquel m'ha dit que vol començar en una hortalissa, començar en espàrrec, així talladet, eh? Espàrrego verde, este, bo és, de meravella. Al pot. Au. Joven cocinera, triunfadora en la tele, que está aquí en el arroz de Chimo. ¡Ah, tócame para que se me pegue algo de cocinera! ¡Te toco, te toco! ¡Qué bueno! Oye, Raquel, sé que, desde luego, tu trayectoria profesional empezaste de muy, muy, muy joven. Bueno, eres insultantemente joven, sigues siendo muy joven. No he crecido mucho desde entonces. Bueno, pero en ese metro y medio hay concentrado mucha cocinera. Has tenido que pelear para salir adelante de lo lindo y nos alegramos mucho de tu éxito, ¿eh? Celebramos mucho. Oye, bueno, vamos a pasar a la acción mientras vamos charlando, ¿te parece? Casualmente, bueno, hemos preparado un par de copitas de vino para celebrar, ¿no? Tenemos aquí un vinito casualmente. Casualmente. Nos cae el cielo que nos va a venir. El terreno ese bobal que me encanta, ese territorio bobal. A ver si pronto lo declaran, como sabéis, patrimonio de la humanidad, también el territorio bobal. Sería una muy buena noticia. Estupendo. Está rico, ¿eh? Sí, ¿eh? Chin, salud. Por ese arroz con setas y pato. ¿Es así como lo llamas? A la Raquel con K. Correcto. Bueno, pues empezamos la elaboración. Yo te ayudo en lo que tú me digas. Vamos a empezar encendiendo el abitro. Eso es lo primero. Qué rico este bobal. Y va a acompañar estupendamente ahí en este... Yo creo que sí. Este plato con tanto sabor, con tanto matiz. Con tanta fuerza, sí, ¿eh? De la trufa, el fondo. Esto ya te digo que es un arroz de siesta total. Genial. Vamos a calentar el caldete, ¿no? Muy bien. Para tenerlo... Para tenerlo fíjate, has traído la olla con todo, con las mediciones ahí. ¿Eh? Sí, sí, aquí tiene que estar, aquí está todo... A ver, cierto es que yo, a la hora del arroz, me gusta... ¿Te das chispa, improvisas un poco o sí, te gusta que vaya todo medido? A ver, yo no puedo medir un puerro, porque el puerro no siempre viene igual de grande, el puerro no viene siempre igual de... Entonces, las está medidas... Está igual de sabroso. Yo creo que hay que tener, hay que percibir... las cosas, ¿no? Pues bueno, pues este puerro me ha venido más, está más potente que este otro, pues entonces no le tengo que poner tanto. Hoy está, los tomates que le he dado al caldo, pues están un poco más verdes, o están más maduros, entonces pues bueno, no le pongo cuatro, le pongo tres. A mí me gusta improvisar que... también un poquito con las especias, y según va saliendo, pues a lo mejor añado, claro, me da el punto de añadirle, pues yo qué sé. Buen gusto. ¿Verdad que sí? Yo creo que lo que es necesario en una receta es tener buen gusto. Ya todo lo demás... Está inspirado. Y está inspirado. Y que vaya saliendo. Y mucha observación, ¿no? Muy bien. Vamos a utilizar este aceite también de la terreta. Muy bien, de la terreta. Rico, rico. Hombre. Aceite de Alcublas. Este se llevó el premio al mejor aceite y lo hacen de verdad muy rico. De oliva primerenca, ¿eh? De las primeras olivas. Y tiene un colorcito estupendo. Aparte suelen ser más afrutados. Esa primera recogida suelen ser más afrutados. A mí me encanta, de verdad, para desayunar un buen aceite de oliva. Wow, y luego, tostada. Si tengo... ¿Con azúcar? Con azúcar. Yo le pongo... A ver, lo que tengo. Si tengo buen jamoncito, pues mejor estará la tostada. Hombre. Pero si el aceite es bueno, te digo la verdad, a lo mejor pones un jamoncito así poco, ¿qué tal? Y aquello tiene un sabor fantástico. Como los árabes, que es... El platito de aceite y vas mojando el aceite. Siempre, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y yo lo que digo a mi novio es un poco árabe. Siempre con su aceite. El aceitito y va a mojar. Fantástico. No sale barato. Ese... No sale barato, no, dices. No sale barato. Ah, que te sale barato. Sí, con eso cena, pues fenomenal. Te sale muy a cuenta. Bueno, cuéntanos de tus proyectos, de tus cosas. Andas creciendo, bueno, como cocinera y también como empresaria. Sí. Una mujer valiente. Sí, cocinera y empresaria. Son dos cosas que a la hora de juntarlas a veces te pueden salir... Bueno, pero tú lo estás llevando para adelante con un buen criterio. Sí. Qué difícil es seguir innovando como cocinera y llevando adelante además las preocupaciones como empresaria, ¿no? Ahí sí, eso es muy complicado. Andar ahí con esas dos cosas es más complejo. Más que nada porque para llegar a determinados puntos con la cabeza tienes que estar... liberada de determinadas presiones y eso dirigiendo un equipo de ahora 30 personas casi que somos, es complicado,
Porque aparte tienes que estar en todos los fuegos, estoy en todos los fuegos. Y en la creatividad, además. Sí, sí. Como debe ser. Sí. Bueno, los procesos que hemos hecho, vamos a sofreír un poquito. Con el toquecito de pimientas. Es rapidito, ¿eh? Tampoco este arroz, es un arroz rápido que en casa, o sea, las amas de casa, los señores de casa y todas las personas aquellas que saben que lo importante es un buen caldo. Genial. ¿Quieres que lo vayamos calentando ese caldo? Sí, vamos a ver. Pues venga, ese lo tenemos, mira, este aquí. Ahí lo tenemos. Oh. Aquí. Muy bien, ahí. Ya veo que te la controlas esta placa, ¿eh? Ahí. Nosotros es que somos de gas, ¿eh? Entonces vamos a quitar este. Este fuera, sí. Este fuera, ya lo tenemos, fuera. ¿Quieres? ¿Me vas pesando tú el arroz? Bueno, hacemos... Lo que quieras. Hacemos medida, vasito. Vale. ¿No? ¿Para cuántos vamos a hacer? Yo... para dos. ¿Te gusta esta variedad de albufera? Para ti, para mí. La albufera. Ah, a mí genial. Me gusta esta. Tú y yo. Un es estupendo. Un tuyo, un vinito. Oh, genial. Venga, pues yo voy entonces echándole... dos cacitos. Dos cacitos, sí. Y yo le voy echando las setitas, que las vamos a regar un poquito. Para darle... ¿Te vas y luego a dar ya... arroz una vueltecita con las verduras? Sí, a mí me gusta. Le voy a dar ahora aquí a todo esto un poquito y luego separamos y sello un poquito el arroz, que luego a la hora de sacarle el almidón es preferible sellarlo un poquito y ya va sacando el caldito ese. Y aparte a mí me gusta sobrefreírlo con un poquito de pimentón y ya le damos un poquitito de color. Genial. Y ya vamos sacando el almidón. Entonces tenemos... Hay quien lo hace también en los arroces marineros, en los arroces de paella. Bueno, y hay quien desde luego piensa que no es una técnica que le vaya a aportar. No, me disgusta en absoluto, ¿eh? A mí tampoco. Yo creo que es más, sellar todo, ¿por qué? Pues por ejemplo, es como dice la paella, la receta de la paella. Bueno, la receta de la paella yo, mi abuela postiza, que es la abuela de mi novio, dice, Gina, dame la receta de la paella, y te dice, la receta de la paella son 3 horas. No, pues ahí me queda gusto. Buenos ingredientes. Buenos ingredientes. Sella bien la carne, uh-huh. Que se queden todos sus nutrientes bien sellados en la carne. Lo sellas bien el conejo, sellas bien el pollo, lo sellas bien todo. Y es de ahí de donde va a sacar el caldo la sustancia. Entonces, ahí me gusta sellarlo todo. A tiempo vemos, como la olla es un poco pequeña, podemos separar y marcar el arroz, que además el arroz lo podemos marcar un poquito, sellar con un poquito de manteca, que ya le va a dar otro colorcito. Y ya volvemos a poner los ingredientes y vamos dando con el caldo. Y todo lo que ha sellado esa seta, ese arroz, lo va soltando lentamente en el caldo. A mí me parece, hay arroces, esto es como todo, puedes partir de un fondo directamente claro, directamente en agua, o puedes sellarlo un poco, o puedes, esto es como todo, cada maestro y su librillo. Yo... Ahí vemos que la verdurita vaya soltando con la seta. Sí, que puedes meter también el arroz aquí y, o sea, yo creo que sobre todo, yo mientras que estoy aquí dándole las vueltas, le estoy transmitiendo todo mi amor. Yo creo que sobre todo... Esa energía es también, ¿no? Sí. De esto es como hablarle... cariño. Sí. ¿Le hablas? Como hablarle a una planta, pues a yo mí creo me han dicho que es exactamente que igual. Que Raquel Cernicharo canta mucho en la cocina. Sí. Y que, bueno, de momento no has cantado nada, pero si te apetece, dices, no, hay días que se pone el casete, lo de AC/DC, a toda pastilla, y en el restaurante no hay quien la aguante. Sí, sí, no. ¿Cocinas con música? ¿Te gusta que haya animación? Me encanta. En nuestra casa cocinamos con música, nos encanta, la verdad. O sea, es una cosa que de verdad nos gusta muchísimo. Y además, llegó un momento, yo recuerdo cuando cantaba de niña, yo estudié canto, empecé a estudiar canto con 8 años, y cuando cantaba de niña... Al final, mira, lo voy a retirar y vamos a sellar en otra cacerola. Y al final yo recuerdo a la vecina que se asomaba por el patio y decía ¡que te calles, drama! ¡Esa niña, por favor! Y yo seguía cantando María de la Hoya. Además eras coplera. ¡Uy, coplera! Ole, pero totalmente. Me gusta, ¿eh? No te puedes imaginar. Yo le di a todo. Me gusta el jazz, me gusta el soul, me gusta un poquito todo. Y me gusta cantar. Y al final acaban de mí también en la cocina hasta las narices. Hay que tener alegría, a mí me gusta siempre también música, pero música suavecita, música de sí. ¿Sabes? Hasta romántica, por aquello que decías tú de ponerle cariño, porque yo soy muy de cocinar en pareja.
A mí me das menos faena que mi mujer. Mi mujer me da muchísimo trabajo, yo, como veo que tú haces las cosas, pero a mí me encanta. Claro, de cocinar en pareja, cocinar porque en aparte pareja. Comes en pareja, el tentempié de alrededor. O aunque hagas para la familia, sí, ese tentempié, ese rollito, que tenemos el mantis, no hace. Por cierto, tenemos aquí el vinito y tenemos que seguir aquí brindando, seguir por ese arroz, sí, que nos va a con mejor. Setas y o por lo menos si nos sale mal. Bueno, estaremos transmitiendo alegría y amor, que de eso se trata también, ¿no, Raquel? Claro, claro. Oye, cernicharo. Ah, la mamma italiana. Me suena italiano. Italiani. Ma italiano, pero ma de dónde italiano? Maratea, de la zona de Calabria, calabresa. Calabresa. De ahí la mala leche, chimo. Ah, ¿quieres decir que esa energía que tienes viene de esa energía, de tu... otros le llaman mala leche, energía, depende del momento en que me pille. Me gustaría encontrarme contigo de mala leche en la cocina. La verdad es que no. Mira, así ¿ves? Que ahí le sellamos un poquito, damos unas vueltas. Perfecto, le he puesto un poquito de manteca. Le he puesto un poquito de si manteca. Si no tenemos manteca, un poquito de aceite tampoco iría mal, ¿no? Aceite. Genial, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta, yo creo que hay que utilizarlo todo en la cocina. Entonces, después de esa manteca, fíjate, huele, que huele, si te das cuenta, huele un poquito ya al cardamomo. ¿Hueles el cardamomo? Sí, sí. El cardamomo, el anís estrellado. Pero ¿Y cómo haces que la manteca tenga la esencia del cardamomo? Porque y eso? Bueno, lo dejo a 60, 70, 80 grados con el pato y le pongo todo lo que quiero que sepa. Y a veces dices, canela, anís estrellado. El anís estrellado lo utilizamos mucho aquí en Valencia. Tiene mucho rollo. Y es súper digestivo, además. Sí, yo creo que le da unos puntos. Oye, que no es que cojas el anís estrellado y lo metas en la cazuela, porque ahí ya te estás cruzando. Bueno, ¿y quién cocina con un toque de cazalla? Hombre, claro. Sí, pero ¿dónde? ¿En el Holanda? Hay quien se remoja antes de casa ya. Y luego le puede añadir un poquito con la evaporación del alcohol, tampoco es. Pero coge ese rollito, esa parte dulce, digamos, del anís también. Y con. A mí me gusta mucho con los finos, la manzanilla, el jerez, a mí es una cosa que. ¿A ti te gusta picantito? Un toquecito picante, sí. Un poquito de chispa. Un poquito, ¿no? Spicy. Sí. Sí, un poquito, sí, me gusta. Vamos a ir primero. ¿Añades el picante primero? No, primero el dulce. El dulce. Primero el dulce. Quiero ver el color que le deja y vamos a ver qué tal. Genial. Porque el ahumado, ¿no te parece a veces fuerte? Demasiado... Sí, te lo cargas, te lo puedes cargar. ¿Perdón? Todo. Sí, te lo puedes cargar todo, pero... Está un buen caldo y al final dices, caray... El ahumado. Me ha predominado demasiado. Sí, a ver, yo aquí me gusta un poquito, ¿eh? Un poquito, solamente un poquito, vamos. Vamos con este, un pelín. Oye, y la salvia, me encanta cocinar con hierbas. ¡Uah! Es que la salvia me encanta. Y la salvia, precisamente, me da la sensación, no sé si por esos ancestros italianos que tienes, pero allá en Italia se utiliza muchísimo la albahaca, la salvia. Nosotros somos menos de utilizar, es verdad, sí. Que sí, el romero, aunque no para todos y los gustos. ¿Cómo es una pasta con un toquecito de salvia? Ah, una pasta, ya está. Ya está. Una burrata con un poco de es, además nos de hemos albahaca. Dejado, al hacerlo así, nos dejamos aquí todo el resto de la manteca, ¿ves? Correcto. Con el pimentón sobrante y ya luego, ya si queremos, en el último punto, le vamos añadiendo. A mí me encanta que en ese cerrar el arroz, como dices, esté también aportándole sabores y aroma también al grano. Sí, yo creo que además es que... no te vas a meter en teorías, ¿no? Porque tampoco, pues... Pero para mí es una buena manera de hacerlo. Vamos a ir con la trufa. ¿Qué tal lo tienes acá calentito? Sí, ¿verdad? ¿Le doy un poquito más? Yo creo que lo llevamos bien, ¿no? ¿Cómo? Venga, perfecto, un poquito más. Vamos a ponerle el pato. Tiene menos olor que la manteca, porque la manteca, digamos, que está todo. Vamos a separarlo un poco, porque no lo estamos meneando. Esto es un poco, yo no sé si esto de menear el arroz me viene a mí de... La paella no se menea, eso... Nada, en absoluto, pero en absoluto. Estos arroces melosos, porque va a quedar, ¿qué punto? ¿Es melosito o...? Va a quedar melosito. Vale. Yo, es que en mi cocina, yo no tengo una cocina de fogones paelleros, ¿eh? Entonces, yo creo que la paella se merece un sitio y en una cocina determinada. Yo no tengo fogones, ¿vale? Yo soy de... Si no tienes fogones y no tienes leña... O no tienes un sitio para hacer la paella, no hagas. Te haces otro tipo de arroz. Te haces otro tipo de arroz. No sé, más innovador, donde buscas la mezcla, buscas tu personalidad. Sí, vas, oye, pues melosete, a mí me gusta hacer mucho arroces melosos. Porque bueno, melosete pues. Es que es chiquichaca, chiquichaca,
Chiqui, como el risotto. Yo creo que vamos a por ahí un poco el tema. Pero hago uno de alcachofa y limón. Solo esa combinación con me parece muy seductora. Un buen jamón, eso. De los de patita negra, que luego los cortas, lo pones encima. Un poquito de trufa y vamos a empezar a echarle el caldo. Que viene el puntito. Mira el ruido que... ese ruido me encanta. Ah. Ese ruido a mí. Un caldo potente, como decías, ¿no? Con lleva mucho hueso, llevas mucho hueso. Vino también. Mucho hueso, dicen. Bueno, es que yo es que la potencia identifico hay veces que a cantidad. ¿Lo quieres menos? Bueno, pues no le eches tanto hueso. ¿O quieres más potencia? Ponle bien de hueso. Le quito, le pongo bien de hueso, le quito la grasa. Lo vuelvo a meter en el horno. Le tiro una botella un y medio poderoso. De vino. Luego, como evapora. Claro. Pero va dejando ahí su madre su cosa. Dicen que evapora, dicen que los alcoholes realmente no se evaporan. Se evaporan hasta un 33%. Dicen que un 30, un 33% sigue manteniendo de alcohol. Y luego ya de ahí torro bien las verduras. Y otra vez, al un poquito más de vino. Y ahora... Sí, luego lo vuelves a añadir vino a las verduras. Un poquito las verduritas. Ajá. Claro, claro. O sea, yo para cada vez que hago un fondo oscuro... Sale un arrocito muy alegre. Hay que avisar al personal, ¿verdad? Que es un arrocito que, ya lleva su... Te da amor. Mira, mira cómo, huele. ¿Cómo huele? Y esto el arroz de pato aquí en la comunidad... Hay muchísima tradición pato, especialmente a la paella, pero sale muy rico también con un arroz también melosito, o el arroz caldoso también. El arroz caldoso. O sea, es que esa grasita que suelta el pato. Maravilloso, maravilloso. Por eso yo reservo esa grasa. ¿Cómo vamos a tirarla? Si es una grasa... Cierto es que hay que pillar el pato bien temprana, ¿eh? Para que esté el pato con su grasa. Porque ya caen los patos bien con menos grasa. No les damos tiempo. No les damos tiempo a sacar la grasa. Y es una pena, ¿eh? Es una pena. Ya, si ya nos vamos a los patos estos chinos que están viniendo de por ahí, eso ya no tiene ni... Es que ya creo que vienen desplumados. Los que criaban nuestras yayas en los corrales, esos eran unos patos que parecían ocas. Aquellos, es claro. Pero y te lo mataba. Sí, y te mataba la yaya, el que cada vez que ibas a casa de la yaya tienes un trauma, porque te mataba el conejo. Porque cocinar cuando hay temporada, cuando es temporada de caza, yo no sé si igual hay alguien que... Ah, el tema de la caza que no todo el mundo le parece... En fin... razonable. Bueno. Pero una buena, una focheta, un ave de agua, ¿sabes? Un pato silvestre, eso tiene que eso ser. Eso no hay comparativa, no hay comparativa alguna, no hay comparativa alguna. Yo, por lo menos para mi gusto, no hay. Oye, y tampoco hay que ser hipócritas, ¿eh? Que pato a la mesa, bien que no lo... Matarlo ya no lo sé, pero comérnoslo... Y la terneruca y todo. Que, claro, no hay que ser hipócrita. Y ahora, mire, fíjate, ya va la seta. Y sí que es cierto que este arroz cambia muchísimo de aroma según la seta que le vayas poniendo. Entonces tienes que tener el caldo para que ir añadiendo conforme te vaya pidiendo. Ir añadiendo conforme vaya pidiendo y conforme ya llegue a un momento en que antes de... vamos a dejar que suelte, hemos puesto un poquito de sal. Yo es que no soy de cocinar, prefiero la potencia. No soy de cocinar con sal, pero dos botellas de vino de peso. Pero el vino, sus huesos, ¿verdad? Toda su cosa. Y... No, que no nos vaya a subir la atención, pero el colesterol no nos importa. Pero que tenga bien de... Pero que tenga, sí, que tenga chup-chup. Yo sigo con el vino. Muy bien, muy bien. Chimo, me parece muy bien, y aquí brindamos. Aquí brindamos, no. En el vino del terreno. Lo bueno en casa. Hay que disfrutarlo, claro que sí. Hay que tener un antecedente. Bueno, cuéntame de tus proyectos también, profesionales. Me contabas que ya andas con 30 personas a tu cargo. 30. Significa varios proyectos también en marcha. Sí, y aplicar esa creatividad y tener el rato para crear luego el plato, para pensarlo, para experimentarlo. Hay algunas cosas que sí que vienen a veces que, ostras, dice, bueno, a ver, con esto de la creatividad hay gente que piensa, la creatividad no viene sola, bueno, depende. A mí hay veces que se me enciende la bombilla y si se me enciende la bombilla, se me enciende la bombilla. ¿Pero se te enciende y te pones a cocinar o es cocinando y mezclando como te viene la...? Yo tengo mi tabla periódica que le digo de combinaciones. Yo sé cómo saben las cosas y tengo mi tabla periódica, entonces voy haciendo lo que arraso supermercados, arraso verdulerías y arraso pakistanís, hindús y todo, pero todos los productos nuevos que voy, entonces yo compro todo lo que puedo y voy nutriéndome de esos sabores y los voy pasando a esa tabla periódica de sabores y de alimentos. Sabes, digamos, como en los crucigramas, en la vertical con la horizontal, que correcto. Es lo que, y luego es lo unes, que funciona, ¿no? ¿Qué funciona y qué casas, bueno. ¿No? Entonces hago los matrimonios perfectos, que yo le llamo.
Entonces voy sacando matrimonios perfectos. Y ahí es donde voy experimentando. Y como no tengo tiempo, dice la gente, ¿dónde has ido? ¿Dónde vas? Tal, tienes que viajar mucho para ser chef. Y yo no tengo tiempo para viajar. Yo tengo el viaje, lo hago de mi casa al trabajo. Bueno, te puedes ver unos reportajes muy, muy bonitos también, te claro. inspiras, te pones música del país. Claro, y luego te compras los ingredientes. Y experimentas en casa, si no te da tiempo. Ya viajar, esa es mi manera. Y yo creo que eso es lo divertido. Y ahí es como van, vamos a poner un poquito más de caldo. ¿Cuál es el último plato que has dicho, Raquel, qué bien parida estás? O te lo ha dicho tu pareja, tu marido, te lo han dicho en el equipo y de vaya plataco que se ha marcado Raquel. Lo último que dices, ¡buah! Ahí me he salido. Pues hemos hecho, aparte fue la semana pasada, hicimos un par y fueron impresionantes porque hicimos una ostra que parece una roca, realmente está cruda, pero por fuera está frita. Es rara, es bastante rara, que la hacemos con corteza de cerdo. Wow, ostra con corteza de cerdo. Con corteza de cerdo. Eso en la tabla periódica. Eso en la tabla periódica. Sí, no sabemos. Mar y montaña. Claro, claro, mar y montaña totalmente. Y luego hacemos con una salsa de manzanilla, muy, muy. Con una cama muy francesa, digamos. Digamos que sale una parte muy francesa mía. Y es tan sencillo como eso: es esa salsa muy subida de lima, de limón, manzanilla, wow. Una nata francesa muy subida de nata. Ya te digo que con la sal nos controlamos, pero con el resto no. Sí, bueno, muy sencillo, pero esto habrá que ir a. Hay que venir a probarlo. Raquel, hay que venir a probarlo. Oye, menos cháchara, que estamos aquí, sí, lo que estamos en cuanto al tema del arroz, moviéndolo tiempo total para hacer esta receta, para los amigos y amigas que nos están viendo. Tiempo Raquel. Total de cocción del arroz, yo lo pondría entre, depende de. 12, 15, 16 minutos, 15. Hay que ir observando. ¿Y ahora probando. En este momento cuánto nos quedaría? Unos minutejos, yo creo ¿Tres, que con cuatro minutitos? Tres, cuatro minutitos, cinco minutitos lo tenemos. Cinco minutitos y volvemos. Raquel, esto está cantando una canción pero... mediterránea, no, calabresa, bueno, menuda los aromas, el anís, el rollo que tiene el pato, el cardamomo. El cardamomo. Entonces se lo ponía al gin tonic, pero ahora se lo voy a poner al arroz. Oye, qué buena pinta. Mira, mira. La mezcla con las setas. Los espárragos, que cuanto más de campo sean, mejor. Pon el platito generoso. Sí, ¿eh? Lo vamos Raquel, a poner... que ya que estamos... Bien. Que tiene una pinta fantástica. Bien, oye, generoso. Qué plato tan bonito. Parece como volcánico, un rollo es así. Es bonito, ¿eh? Oye, ¿y quién te dice que no podemos poner el arroz? Que a veces suele parecer el arroz. No. El arroz tiene su presencia. Fíjate, vamos a ponerle como... Ah, porque chifla, se me olvidó comentarte que es que dentro también lleva salvia en la manteca. La manteca lleva también su toque de sal. Se me olvidó, entonces, ha sido el elegido para poner, digamos, la hojita, a lo arguiñano. Pero me compregí con salvia. Con salvia, me encanta. Estás eligiendo la hoja justa. Estamos eligiendo la hoja justa y necesaria. ¿Cómo son estos cocineros? Aquí no tiene la hojita de la dimensión que ella quiere. Sí. ¿Sabes que esta la cultivo yo? Me encanta cultivar. ¿Tienes en casa? Sí. ¿Y animales también tenías el proyecto de tener animales o los tienes? Sí. Es más, tengo conejos y con los conejos, con la cajita de conejo yo alimento, porque no se puede poner nada, las plantas tienen que ser eco. Todo eco. No puede poner nada. Entonces, la manera de alimentar es con la cajita del conejo. Ah. Es una cosa que no... Es que antiguamente aquí Súper se hacía así. Ecológico, ¿quién no tenía el conejo? Sí, sí. Eso era reciclaje. Claro. ¿Y quién no tiene... ¿quién no tenía el conejo, las gallinas en su casa? Que era... Estamos como perdiendo estas cosas y son tan maravillosas. Y tanto. Entonces, bueno, Raquel, haz los honores, presenta este arroz de pollo confitado, setas y espárragos a la manera de Raquel Chernicharo. Chernicharo. Pues tiene una pinta magnífica. Que lo disfrutéis en casa. Oye, pero es que me está pidiendo probarlo, es que me está llamando. Lo podemos probar. Lo traemos de nuevo aquí. Y terminamos este bobal fantástico. Venga, va. Oye, además con estas cuberterías tan divinas que has traído. Bueno, Raquel, he disfrutado muchísimo en tu compañía. Hemos aprendido además. Espérate, que tenemos la placa. Ven, vámonos para acá. Está la placa pitándonos. Con un poquito de. Ay. Yo sé que os doy una envidia tremenda, pero. Es lo que tiene, alguien tiene que presentar estos programas, hacer comerse estos arroces, comerse estos vinos. Fantásticos. ¿Qué punto tienen las especias? Me parece maravilloso.
Cherniciaro. Benísimo. Has visto que está fuerte, pero elegante. Eso es, fuerte, pero elegante. No lo habría descrito mejor. Dame un abrazo, a ver si se me pega algo. Ha sido un auténtico todo placer, lo bueno, de verdad. Todo lo bueno se te pegará, muchas seguro. Gracias. Muchas placer, gracias. Raquel Cherniciaro en el arroz de chimos. Espero la próxima semana. Más o menos terminamos este arrocito, ¿eh? Sí, con el bobal, ¿eh? Con el vino y todo. ¡Salud!